con la entrega de una revista promoverán el uso responsable de los árboles. Así lo dio a conocer el ingeniero Kenneth Salazar, delegado de INAB en Xalapa. Sí, buenos días. Fíjese que principalmente pues, quisiera comentarles que cada 4 meses el INAB publica la edición de la Revista Forestal de Guatemala. En este caso, pues nosotros estamos compartiendo la verdad con tanto autoridades, la prensa, lo que es la edición. Acá pues hablamos respecto a lo que es el manejo forestal legal, ¿verdad? El uso correcto del árbol. Se tratan temas también de investigación, que esto es muy importante hablarlo, ¿verdad? Porque muchas veces la parte de investigación ya se me toma en cuenta en lo que es el cultivo del bosque. Y algunos otros elementos como es la parte de lo que son exportaciones, importaciones. Entonces se da a conocer bastante información respecto a lo que es el manejo forestal. Y por otro lado también se toma en cuenta entonces que a partir de esto pues, se van publicando 3 ediciones, ¿verdad? 3 ediciones a las cuales pues, nosotros vamos a estar haciendo llegar tanto a ustedes como lo que es la prensa, como algunas autoridades locales. Y si alguna persona estará ahí interesada, nosotros con mucho gusto podemos compartírselas también acá gratuitamente en lo que es las oficinas de la subregión del INAB. ¿Han alcanzado los propósitos que tiene INAB con esta entrevista, con las otras 13 ediciones que han lanzado? Sí, precisamente se da a conocer tanto a nivel nacional, ¿verdad?, como a nivel regional, algunos elementos que conllevan a lo que son metas, ¿verdad?, de lo que son principalmente evaluaciones de incentivos, aprobaciones de incentivos y algunas actividades extras como lo que son los allanamientos, peritajes y avalúos de lo que son las solicitudes del Ministerio Público. Para los T21, los Chapines y el Mundo, NotiJalapa.net.